todos y a todas los que a esta hora se unen a nosotros en este programa La Cosa Como Es. En este día, comenzando una nueva jornada, agradezco a todos los que están en sintonía en vivo a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. A los que se suman, por supuesto, a través de nuestras redes sociales en todas las plataformas, principalmente en YouTube, es donde me llegan muchísimos mensajes. Gracias por compartir nuestro contenido. Seguimos, por supuesto, creciendo. Recuerden que cuando abren los videos en el canal, en el extremo derecho inferior, van a ver una fotografía mía pequeña. Si le tocan ahí, inmediatamente le dice, ¿quiere suscribirse? Y se puede suscribir. Y de hecho, en el cuadrito rojo que está ahí, miren justo, ustedes ahí se suscriben y compartan el contenido. Siempre estoy invitando, por ejemplo, ayer participé, Rotarat, Bellavista, me invitaban, son jóvenes, a un conversatorio. Estuvimos anoche hasta casi las 10 de la noche, duró mucho conversando. Éramos cuatro invitados y entonces se me acercó un joven y me dice, venga, yo quiero hacerme una fotografía con usted para llevársela a mi abuela. Es siempre que me pasa, señores, la abuela, las mamás, los papás. Entonces, a las personas mayores no necesariamente están familiarizadas con el internet, no necesariamente están familiarizados con YouTube. O sea, ustedes entran, los hijos y los nietos, les pido, le suscriben en su celular y le dicen, mira, abuela, a las 11 de la mañana te va a sonar la campanita. ¿Les parece? Hacemos ese acuerdo y yo quiero saludar de modo especial a toda esa gente mayor. Yo tengo mucha afinidad con las personas mayores. Mi padre era muy mayor, ustedes lo saben, cuando fallecía. Y entonces, esa empatía y sobre todo que me interesa y creo que es bueno que las sociedades integren a las personas mayores, porque nos vamos olvidando y ellos participan, les gustan las noticias, dan sus opiniones, es decir, que estén activos. De los mayores hasta los más pequeños de la casa, todo el mundo debe participar y en saber lo que ocurre. Por estos días, divulgué un Twitter que me han compartido mucha gente y me han hablado a propósito de la divulgación de imágenes de gente en tragedia. Falleció el gerente general del grupo Medrano, uno de sus funcionarios también, y luego falleció también el piloto. Y usted ve en las redes sociales, en las páginas de Twitter, en las páginas de Instagram, a la gente cómo sube imágenes de verdaderas tragedias. Y me puse a buscar incluso referentes en otros países. Vi que en Chile hubo un legislador que hizo una propuesta de sancionar de alguna manera a las personas y a los medios de comunicación que divulgaran sin ningún tipo de respeto de la dignidad de la víctima, que divulgaran este tipo de imágenes. Entonces, pero yo más que la sanción creo que es un asunto de conciencia y sobre todo desde un programa como este o desde mis redes sociales es lo más que puedo estimular. Señores, piénsenlo, no aportamos nada. Cuando usted ve una persona que está muriendo, en vez de asistirla a grabar y luego lo comparte, usted no está haciendo que la gente sea mejor gente, no nos hacemos más gente. Nosotros tenemos que respetar a las víctimas. Una manera sencilla, porque a veces los mismos periodistas o la gente que está en sus casas o el que tiene un celular, que ahora tiene acceso a publicar, porque esta es una novedad, no necesariamente tiene las herramientas ni los criterios para decidir qué es lo que puede subir y qué no. Entonces, un criterio que nunca falla es ponerse en el lugar del otro. Eso se llama empatía. Yo siempre recuerdo un ejemplo que ponían en unos microprogramas de radio, yo trabajaba en una emisora de radio que era comunitaria, Radio Seibo, y entonces éramos parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que es un tipo de radio que se trabajó mucho en el continente, que se trabaja mucho con la gente, y entonces tienen cantidad de radioteatros, de programas, de participación y de la gente, motivando un poco la opinión en épocas en las que todavía no se participaba tanto. Y había un microprograma pequeñito que decía, imagínese que usted va por la calle, imagínese que usted va conduciendo, imagínese que se para en un semáforo, imagínese que viene un niño, le tira una esponja para limpiarle el vidrio de su vehículo, imagínese que cambia la luz, usted arranca y el niño casi se cae. Ahora imagine que es su hijo. Cuando usted imagina que es su hijo, toda la realidad es distinta. O sea, cuando nosotros imaginamos que esa persona, que ese cuerpo, ese cadáver pertenece a uno nuestro, entonces sabemos lo que se siente. O sea, como no aporta, es como aportarle un poco más de dolor a las víctimas. Yo lo puse posteriormente en Instagram y bueno, mucha gente opinando, pero hubo un sujeto que me dijo, bueno, usted opina así,
porque es una persona que tiene dinero o es una persona solvente. Yo no estoy de acuerdo, y de hecho la gente que ha visto a lo largo de los años el trabajo que he hecho lo sabe. Y generalmente, incluso con el equipo que participa con uno, nosotros hacemos televisión aquí y esto es una cuestión de equipo. Puede ser que pase algo ahora mismo y en una pausa el productor me diga, Edith, pasó tal cosa, yo no tuve tiempo de revisar, me tengo que fiar del productor. Pero incluso el personal que está, el máster, el personal que trabaja sabe. Y entonces, bueno, que todo el equipo sepa, todo el que participa, desde el camarógrafo hasta quien lo pone esa escena en el aire, que no es necesario, que no es pertinente y que no es correcto. Tengo el caso de los feminicidios. Yo digo, ¿por qué vamos a publicar las fotografías de las mujeres asesinadas en un charco de sangre? Vamos a publicarlas vivas. Vamos a poner su rostro vivo. Y yo recuerdo que leía una vez en un periódico, creo que en el periódico Hoy, una crónica de un hombre que amenazó a su mujer en los siguientes términos, a su esposa o a su compañera. Le dijo, no te apures, que yo voy a hacer que tú aparezcas en los periódicos como aparecen las demás. Es decir, le dijo, vas a aparecer muerta. Entonces, no le demos el gusto tampoco a la violencia. En ese sentido, vamos a publicar sus rostros vivos. Y definir cuál es la prioridad. Si usted tiene un tipo que está prófugo, que mató a una mujer, por ejemplo, o alguien que cometió un crimen, y usted publica la foto de la víctima, estamos sobre la misma víctima, cargando un poco más. ¿Por qué no publicamos la foto del que está huyendo? Para que si alguien lo ve, sepa, para que cuando todo el mundo vea a ese hombre, diga, mira, este debe ser prioridad de la fotografía vivo del que se encuentra huyendo de aquel, por ejemplo, un policía. Tú dices, bueno, déjame publicar su foto, quién sabe si 20 años después este tipo puede llegar a ser jefe de policía o puede llegar a ser un funcionario importante. Mírate aquí, mira lo que hacías, mira lo que hiciste, vivo. Entonces, vamos a reducirle un poco. Yo sé que falta el criterio y sé que también algunos medios de comunicación formales lo hacen. Y eso no es correcto, pero sobre todo se hace con la gente más pobre, con el más desvalido. Porque si pasa una situación de incendio en una casa, por ejemplo, y hay mucha gente quemada y hay un desastre, las cámaras van a entrar más fácil en Capotillo que como entrarían en Piantini. Bueno, en Piantini un residencial, no queremos prensa, te ponen un guardia de seguridad, no queremos prensa. O te vas a una funeraria y la familia decidirá si quiere dejarte entrar. Cuando llegas a una casa no pides permiso, el periodista no pide permiso, llega a una casa en Asua, por ejemplo, ahora que pasó esa tragedia. Bueno, pues llego con la cámara y siento que tengo el derecho, y invado la familia y entro con mi cámara, y si alguien me dice algo, dice, somos prensa. Entonces, también nosotros mismos, dentro de nosotros, saber. Eso lo hacemos generalmente con el más desfavorecido, con el que menos posibilidades tiene de defenderse de nada, incluyéndonos nosotros. Entonces, a los ciudadanos y ciudadanas que tienen su cuenta de Twitter, a los que tienen su cuenta en Facebook, a los que tienen su cuenta en cualquier cosa, no apuesten a eso. Piénsenlo, piensen que no es saludable. Hay mucha gente que me dice, yo no puedo dormir después de ver escenas de esa naturaleza. Pero además está la dignidad de la persona y la dignidad de los parientes, o cómo usted afecta y cómo hace daño. Usted puede utilizar muchos recursos, la imagen vivo, un pie, un detalle, un escenario más amplio, nunca ir a buscar, porque eso solo le apuesta al morbo y no ayuda. Se supone que aquello que publicamos, otro criterio fundamental, debe servir para que alguien decida algo importante. O sea, si usted publica que mañana va a llover, la gente sale con su paraguas. Si las informaciones deben tener un sentido, y es que la gente tome decisiones correctas. Cuando ponemos imágenes de gente que está en tragedia, cuando hacemos todo lo que se ha hecho aquí en estos días, que ha sido horrible, cuando usted abre cualquiera de las redes sociales, entonces nadie toma decisiones a partir de ahí, sino una mortificación, pero sobre todo que usted apuesta un poco más, le echa como gasolina al dolor de que por sí ya trae la familia. Así que la clave, cuando tengamos dudas, cuando no sepamos qué hacer, cuando dices, ¿será correcto? ¿Es incorrecto? Porque uno tiene su duda en la vida. Uno dice, ¿será correcto? Yo podría publicar esto, es pertinente publicar esto. Se lo preguntan los profesionales, no me digo yo, los ciudadanos que no están trabajando en ese sentido, que usted está en una oficina, le llegó un video y la primera tentación es, lo voy a publicar. Entonces usted se pregunta, ¿y si fuera mi hija qué? ¿Y si fuera mi hijo qué? ¿Y si fuera el otro qué? Y cuando usted hace eso, que es ponerse en un nivel de empatía, usted va a descubrir de inmediato la respuesta, no va a tener ninguna duda.
Pues nada, así comenzamos esta mañana. Quise hablarle un poquito de eso, porque sí que me genera cierta mortificación esa levedad, esa manera tan gratuita, tan fácil, tan ligera, cómo administramos y cómo hablamos del dolor ajeno, cómo nos metemos en la vida y en las cosas de los demás de una manera tan fácil, y acrecentamos el dolor. La otra cosa que vi esta misma semana fue una señora con su cara, así de frente, declarando, le ponen una cámara de televisión, para que ella explique cómo fue que le violaron a su hijo. El niño tiene creo que 6 años, el violador también es menor, es de un barrio de aquí del distrito. Y la señora sale con su cara, ahí en televisión, una televisión profesional. Bueno, a mi hijo lo violaron, le hicieron esto, fue fulano como lo hizo todo eso. Y dice, nos reservamos el nombre del agresor y de la víctima para respetar la ley. Pero si tú tienes a un menor de edad y tú pones a su madre, ¿qué pasa? ¿Tú crees que no se va a saber quién es el menor de edad? Pues tú pusiste a la madre. O sea, si ponemos las escuelas donde estudian las víctimas de abusos sexuales, o los menores que están en conflicto con la ley, ponemos su escuela, ponemos a su madre, ponemos su casa, y no estamos diciendo los nombres, estamos respetando la ley. Eso es falso. Lo que pasa es que aquí no hay consecuencias sobre eso, debería haberlo. Yo incluso puse, en dos ocasiones he visto que UNICEF manda carta a los medios de comunicación, en dos ocasiones he visto que ha mandado carta, y en las dos ocasiones lo he compartido, diciéndole, señores, vamos a tratar de respetar el Código de Menor. La ley 136-03 es clara sobre la imagen y la protección de los menores y dice, la difusión de datos, de imágenes o datos, es decir, si alguna gente puede pensar y dice, bueno, pero si yo no publico la foto del menor involucrado, yo estoy cumpliendo con la ley, pero aquellos datos que contribuyan a identificar a ese menor es lo mismo. Y usted lo que le está causando es un dolor, usted lo que le está causando es un daño, usted está invadiendo. Pero eso está prohibido, aquí incluso está sancionado. La ley establece sanciones, lo que pasa es que yo no he visto nunca con ANI hacer nada de eso, ni los órganos estatales responsables por la protección de los menores. Que ni siquiera es que tomen la decisión de amenazar a nadie y de llevar preso, no, es un poco también de educación, de decirle a los medios, miren, no se puede, y eso no se puede. No se puede, y yo invito a todos los periodistas, a los periodistas viejos y jóvenes, a todos, que leamos. UNICEF colgaba un enlace en su cuenta de Twitter diciendo pautas, creo que era 15 o 10 pautas, para cubrir asuntos vinculados a la niñez, asuntos de violencia vinculados a la niñez, para nosotros saber, porque a fin de cuentas nadie, me imagino yo, lo hace adrede queriendo hacer daño. Entonces no se vale, no se vale eso de publicar las caras de las mamás, y ponen, yo vi la niña de espalda y la mamá de frente, totalmente violatorio de la ley y de todo, de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos del Niño. O sea, estamos violándolo, y ese es muy específico y es muy claro, porque ese niño, esa niña, usted le está agigantando el dolor. Mañana no puede olvidar, no tiene derecho al olvido, que llama, no tiene derecho a reponerse. Una experiencia tan traumática que ataca al ser, que lastima, que lesiona. Usted lo expone, nadie va a decidir nada, nadie le sirve para eso, no le sirve para nada. Eso solo sirve para hacerle que su infierno sea más grande, porque usted lo convirtió en un infierno público. Así que vamos a bajarle a eso también. Y esto tiene que ver, fíjense qué curioso, más con medios formales que con la gente que usa las redes sociales. Difícilmente veo a una gente haciendo eso. Y decírselo a los padres y a las madres también. Se supone que la garantía de los derechos del menor ni siquiera no tiene autoridad para violentarlo, ni el papá ni la mamá. El derecho de los menores está por encima de la voluntad de ese papá o de esa mamá. Es decir, la mamá me dice, no hay problema, yo voy a hablar, a mí no me importa. No, usted no tiene derecho tampoco. Y si fuéramos ante un juez, la madre, el periodista y el medio, los tres, te tendrían que sentar en el banquillo. Claro, entonces no hay que llegar a esos extremos, pero es bueno conversarlo y es bueno saberlo y es bueno que eso no se produzca, porque no contribuye en nada al bienestar ni a la salud emocional de ese menor o esa pequeña que ha sido violada o violado, abusado sexualmente. Aquí hemos llegado al colmo de ponerle un micrófono en la boca a la niña, de espalda la vi. Eso no se hace,
Eso no se hace. De hecho, fíjense ustedes, que los fiscales normales y los jueces no están autorizados para interrogar a menores de edad en esa circunstancia. Tienen una cámara especializada donde están profesionales de la salud para que el niño o la niña no tenga que repetir la experiencia traumática. Y si un juez y si un fiscal no está autorizado para ir a hacerle preguntas a una menor de edad o a un menor de edad que ha sido objeto de un abuso sexual, ¿con qué derecho lo hago yo? ¿Con qué derecho lo hace alguien porque que hay que comunicar solo al mundo? ¿A quién le sirve eso? Solo lastima y lesiona un poco más a esa personita que ha sido agraviada. Así que, por eso lo decía. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. En el día de hoy dividimos el programa en dos al retornar. Primero vamos a extender la experiencia de un hombre que es de origen dominicano, ciudadano estadounidense de padres dominicanos. Vivió la experiencia del 911. Él está en nuestros estudios, un activista, ha estado trabajando en los Estados Unidos y también está de alguna manera haciendo un espacio de trabajo ahora en la República Dominicana. Y posteriormente vamos a hablar de la industria eléctrica, precisamente el órgano que reúne a las empresas privadas del sector eléctrico en nuestro país, va a estar en este programa diciendo la cosa como es. Así que regresamos de una vez.